Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Cada persona es un instrumento único en el gran concierto de la vida. Cada ser lleva en sí la melodía de su espíritu, esa parte de uno que lo anima, que lo impulsa, que lo inspira. Sinfonía del alma en vuelo te invita a abrir las alas y a elevarte a lo más alto. Allí, donde se puede ver la inmensidad y sentirse parte del cielo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar. También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info@tupacmusic.com.ar. Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Hola, buenas noches. Sinfonía del alma en vuelo se transmite del estudio René Cariaga de Tupac Music Producciones, Buenos Aires, República Argentina de la América del Sur, para vos y para el mundo. Y esta noche estoy contento porque volamos en bandada. O sea, hubo una consigna y hubo respuestas a esa consigna, así que esta noche vamos a compartir la pregunta del día. A ver, ¿de dónde surge todo esto? Surge de recordar una frase y de valorar esa frase como algo que a uno lo ha ayudado en más de un momento de la vida. O tal vez en un momento clave, pero generalmente en más de un momento de la vida. Puede ser una frase, una cita que uno ha leído en alguna parte, que uno ha escuchado en alguna parte, o puede ser un consejo. Un consejo de un ser cercano o un desconocido. Pero algo que nos movilizó de alguna manera y que nos ayudó a comprender, tal vez, un aspecto de la vida que no teníamos en cuenta hasta ese momento. Yo quiero comenzar este encuentro de esta noche primero compartiendo, ya que está todavía acá fresco su aroma, su perfume, su energía. Lo que dejó dicho Amalia, nuestra compañera Amalia, la licenciada Amalia Vargas, con respecto a la pregunta de hoy. Y bueno, anda preparándote porque la pregunta de hoy es: ¿qué frase o cita o consejo fue la que te sirvió más de una vez en la vida? ¿Y de dónde salió? Y además, si tenés alguna historia que tenga que ver con esta frase. Nuestra compañera Amalia nos dice: la frase que más me sirvió en la vida fue cuando me dijeron que tengo que trabajar y pensar desde mi cultura. Y recordar que uno muchas veces está en un lugar atravesado por otra cultura, pero se desvaloriza mirando hacia otro lado. Entonces creo que esa para mí fue la frase, ese fue el consejo más importante. Mirar bien cuál es mi identidad, qué hacían mis abuelos, qué hacen mis padres. Y desde ahí yo empecé a seguir mi camino respetando, por ejemplo, la Pachamama,
y haciendo las ceremonias de limpieza, las ceremonias al sol, la ceremonia de la luna. Nos deja besos para todos y firma Amalia. El señor Damián Arce, que es un profesor de lengua y cultura guaraní, que es el que estuvo invitado, ¿verdad, Omar? Bien. Así es, maestro. También dejó su testimonio. Dice, lo más significativo que me pasó en la vida fue cuando un tío mío, ya viejito en el Paraguay, me dijo, mi abuela era india. Mi abuela era india guaraní. Y ahí yo caí en la cuenta de que a quien se refería ella era también mi bisabuela. Así que ahí comenzó para mí un momento de transformación en mi vida, porque comencé a sentir esa sangre guaraní que me fluía por las venas mucho más que antes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Damián Arce, también por este sentido y profundo testimonio. Justamente esto tiene que ver con el testimonio que les voy a leer a continuación. Pero antes quiero decir, es muy importante esto que acabamos de escuchar, tanto del lado de Amalia como del señor, del profesor Damián Arce, como una frase, un consejo, puede hacernos dar cuenta de algo que es fundamental y que va a ser fundamental para el resto de nuestras vidas. O sea, poder recordar las raíces, poder recordar que uno tiene toda una tradición, que uno tiene toda una herencia cultural en sí, permite que uno pueda ahondar en eso, conocer más de sí mismo, conociendo esa cultura ancestral que lo acompaña, y además, nada más y nada menos, conocerse mejor, para poder expresarse en el mundo de una manera original, propia, pero que a la vez tiene esa impronta de la herencia del legado que nos han dejado genética y culturalmente. Digo que esto se relaciona con el siguiente testimonio, que es del amigo, de mi amigo León, de mi amigo León Agüero. Pero yo también quiero mostrarte, o sea, Amalia y a su invitado lo tuvimos recién, o sea, es muy fresquito, ahí ya no te voy a poder mostrar, pero sí te puedo mostrar los siguientes testimonios. Por ejemplo, ahí. Este es mi amigo León, León Agüero. Y estos son los mensajes que van entrando. Bueno, León, Leo querido, es alguien muy particular, además de ser un enamorado de sus saxofones, un enamorado de la vida, es un enamorado del espíritu, es un enamorado de la sabiduría y es un enamorado de la humanidad. Es alguien que sorprende siempre por tener la palabra gracias, por tener la palabra bendición para todo el mundo. Entonces, ante la pregunta, León me responde. Son preguntas existenciales que me hago para mantener mi conciencia viva y en el momento presente. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Cuánto tiempo voy a estar acá? Menuda batería de preguntas que se hace mi amigo León, que también me hago yo, y que de alguna manera, en algún momento de la vida, cada uno de nosotros tiene que hacerse para establecerse en sí mismo. Pero también hay una frase que le llegó mucho, que forma parte, en realidad la frase es conocida,
formó parte de una canción, de una banda llamada La Renga, y dice: es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Toma nomás. Esto a mí me hizo recordar un fragmento que leí en algún momento en un libro de Castaneda, donde relata su encuentro con un brujo, yaqui, un llamado chamán del desierto de Sonora, que es el que le enseña los misterios de un plano diferente al que un antropólogo intelectual, que se maneja siempre desde su cabeza, desde la razón, vive cotidianamente. En este fragmento se habla específicamente de este punto. Dice: la muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá: todavía no te he tocado. Meneó la cabeza y pareció aguardar mi respuesta. Yo no tenía ninguna. Mis pensamientos corrían desenfrenados. Don Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte. Tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente consciente de mi cambio de humor. Había vuelto las tablas a su favor. Sonrió y empezó a tararear una canción ranchera. Sí, dijo con suavidad, tras una larga pausa. Uno de los dos aquí tiene que cambiar, y a prisa. Uno de nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador y que siempre está a la izquierda. Uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar. Mirá lo que puede desencadenar una frase que llega a tal punto que a través de un relato sobre la muerte uno pueda darle el verdadero valor que tiene cada uno de los 1440 momentos de 60 segundos que disponemos cada uno de nosotros cada día. En esas 24 horas hay 1440 minutos, cada minuto de 60 momentos. Y uno dice: ¿en qué estoy usando mi tiempo? ¿Le estoy dando valor a mi vida con el uso que hago del tiempo? Porque es conocida la frase: el tiempo es oro. El tiempo no es oro. Porque vos con oro no podés comprar tiempo. Por lo menos el tiempo de vida que uno quisiera comprar si se pudiera comprar con oro para ser eterno. No hay oro que compre ese tiempo. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. ¿Qué haces vos con tu tiempo? ¿Qué haces vos con tu vida? Ahora vamos a escuchar a alguien que también da su testimonio acerca de una frase dicha por alguien muy cercano y muy querido en un momento muy duro y muy difícil, algo que hasta el día de hoy le sigue resonando en su corazón. Este es... Te voy a mostrar, este va a ser el testimonio de mi amiga Silvia de Chascomús. Cuando quieras, Omarcito.
Hugo, ¿cómo estás? Bueno, esto, una vez necesitaba recoger unos estudios míos en un médico y ya no me pertenecía a la obra social y no me los querían dar y no me los querían dar y bueno, de eso dependía un tratamiento de algo que estaba atravesando, de esto hace muchos, muchos años. Y imposible, mi tía, hermana de mi papá, que yo amaba, mi madre espiritual, me dijo, voy a intentar, le dije, no, no vas a poder. Y volvió con los estudios. Y le dije, ¿cómo lo hiciste? Decime, por favor, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo eso, cuando una abre el corazón y hablas desde ese lugar, te pueden decir que sí o que no. Pero que te van a escuchar, te van a escuchar. Esto que me dijo mi tía Rufina no solamente me sirvió para hablar, sino para poder elegir desde el corazón cada elección y cada momento de mi vida. Bueno, Hugo, te mando un abrazo. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Qué importante es encontrarse con alguien que en el medio de la desesperación o del desaliento de uno tiene esa capacidad de hacerse presente y de poner algo más que una palabra o una frase de consuelo, poner el corazón y con el corazón ir a intentar por lo menos que otro corazón escuche, no solo oídos y cabeza, sino que otro ser entienda qué es lo que hay en juego. En este caso se trataba de un tema delicado de salud. Es muy importante esto que acaba de contarnos Silvia también. Seguramente a vos te habrá pasado. Bueno, continuamos con el relato de... Eso es audio. No, no, ahora, después. Vamos con los relatitos verbales, los mensajitos que me han mandado. Y vamos intercalando las voces. Ella es mi amiga Alma Serena. Alma me cuenta que, a ver, dice que la frase que me enseñó mi padre Pablo fue: en boca cerrada no entran moscas, y tenía toda la razón. Gracias, Hugo, que tengas bendecida tarde. ¿Cuántas veces nos ha pasado de abrir la boca y después arrepentirnos de haberla abierto? Yo recuerdo una vez una descripción que leí en un libro de astrología sobre mi signo astrológico y decía, por ejemplo, ¿usted quiere reconocer en una reunión a alguien de Sagitario? Vea a aquella persona que tiene el pie metido dentro de su boca, ese es Sagitario. O sea, a veces el hablar compulsivamente nos hace decir cosas que o no tienen sentido o no son las cosas que quisiéramos decir. Este consejo, que es muy de abuela, muy de abuelo también, ¿no? En boca cerrada no entran moscas, también ha sido importante de tener en cuenta en la vida. Otra amiga de la casa, en este caso, una gran amiga de la casa y una extraordinaria profesional también, también nos ha dejado su testimonio. La querida compañera Mirta Casali. Y Mirta dice: un médico sabio dijo, la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien le preguntó, ¿y si no funciona? Él sonrió y le respondió, aumenta la dosis.
Gracias, Mirta. También es muy importante este testimonio cuando a veces perdemos la paciencia y no es justamente lo mejor que podemos hacer, no es justamente lo que tenemos que perder en ese momento. Ahora sí, vamos con el testimonio de otro gran amigo de la casa, que ya te voy a mostrar, en uno de sus lugares de poder, nuestro amigo Luis Digiano. Cuando gustes, amigo. Hola, querido Hugo. Te voy a citar dos frases que a mí, entre las muchas que me marcaron, fueron importantes. Una fue una frase de una vieja película que se llamaba Love Story: amar es nunca tener que pedir perdón. Y se refiere a no solo al amor de pareja, al amor de tu novia, tu esposa, sino al amor en sí, ¿no? Al amor a tus viejos, el amor a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos, a tus allegados, el amor al prójimo en sí, ¿no? Y ese amor es nunca tener que pedir perdón, porque es el amor más puro, es el amor más puro que uno puede sentir y vivir en cada instante de tu vida. Y la otra frase que también me marcó es una de León Gieco, donde en una de sus canciones dice: los caballos son carceleros del campo, el hombre de sus hermanos. Y en cierta forma eso me hizo pensar en momentos que hemos vivido en la vida donde el hombre se siente como dueño del otro, donde se siente simbólicamente y a veces hasta también en forma real carcelero del otro, ¿no? Al insistirle o al prohibirle, al tomarle de derechos que no le son. Y esas dos frases ojalá te sirvan, querido amigo. Abrazo gigante y gran programa como siempre. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias también por ambas frases que, de alguna manera, cada una a su modo, nos recuerdan el valor de la humildad, de la grandeza que hay en la humildad. Así que bueno, muy bienvenido tu testimonio, amigo. Continuamos entonces con otro compañero, otro amigo de la casa también. Un fotógrafo extraordinario y alguien que escribe maravillosamente, aparte de lo que sabe de folclore, de cultura nacional, cultura latinoamericana. Querido amigo Pablo del Pozo. Pablo del Pozo me envía un mensaje diciéndome que no soy un recolector de frases ni me atraen especialmente. Pero, siempre hay un pero, hace más de un año, charlando con mi hermana Mariana, me dijo algo que me pareció trascendental. Me gustaría que todo aquel que se acerque a mí se vaya en paz. Y me pareció una genialidad como meta en la vida. Y podría decirte que esa idea sí me ha cambiado bastante desde que me la dijo mi hermana. Querido Pablo, esto es justamente una frase, una cita, algo que se dice y que realmente conmueve, porque si no sos coleccionista de frases y si tampoco te convencen demasiado las frases hechas o los clichés, cuando uno escucha algo así, realmente tiene que sentirse tocado. Lo que dice Mariana tiene que ver con ser una presencia sanadora.
Nosotros escuchamos durante los últimos tiempos muchas veces los términos personas tóxicas, personas nutritivas. Yo creo que en realidad en algún momento todos tenemos algún momento tóxico y todos tenemos algún momento nutritivo. Solo que hay algunas personas que se estancan en lo tóxico y no pueden salir de ahí. Y es justamente con el encuentro con una persona nutritiva que pueden tener la oportunidad de hacerlo. La diferencia que hay entre una buena compañía y una mala compañía es simple. Uno con una buena compañía se siente mejor cuando se va que cuando llegó. Es alguien que le levantó el ánimo o que lo ayudó a pensar o que simplemente lo acompañó en un buen momento sin recargar tintas, tal vez en los problemas, que no significa evadirlos, que significa simplemente ubicarse en el momento presente, donde o no está el problema o no hay nada que uno pueda hacer para resolver el problema que tiene. Poder disfrutar del momento presente, poder disfrutar de la compañía de otro ser humano. Poder incluso despegarse cuando uno está con el otro del aparatito. No dejándolo ahí en la mesa o incluso boca abajo. Guardándolo, porque uno está con el otro. A menos que tengas una profesión, como por ejemplo sos médico y necesitas estar permanentemente conectado, bueno, se entiende. Pero para ver si te entró un mensaje de tu tía Filomena que te pregunta, ¡ay, nene, cómo estás hoy! Mientras estás con otra persona, charlando, y es como que no estás en un lado ni estás en el otro, ni estás con tu tía Filomena, ni estás con la persona con la que realmente estás y tenés que estar. Así, de esa manera, nunca vas a poder ser una persona nutritiva y nunca vas a poder disfrutar de una persona nutritiva si estás con ella. Vivir el momento presente no significa olvidar el pasado y no ocuparse del futuro. Significa justamente, en el momento presente, tener todo el pasado consigo para poder encarar el futuro con mayor certeza y mayor seguridad. Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio, que es el testimonio de una amiga que es profesora de yoga, Adriana Marcela Areco. Cuando recibió la consigna, Adriana respondió esto. Hola, Hugo, qué interesante la propuesta. Mira, en este momento me vienen a la mente dos frases. Una de mi maestra de yoga, el día que nos estaba dando la certificación, porque habíamos terminado los años de estudio, y dijo, bueno, chicas, las felicito, bueno, en fin. Ahora empieza el camino real del yoga. Ahora empieza la verdadera formación. Bueno, eso me quedó resonando siempre, ¿no? Y tenía mucha, mucha razón. Aún hoy todavía lo sigo recordando. Y otra que me viene también a la mente es una profesora con la que hice bioespiritualidad, que en un momento dado me dijo, mira, Adriana, yo veo como cuánto vos te formás, cuánto estudiás, pero tranquila, en algún momento del camino, con todo eso vos vas a hacer tu propia síntesis. Y en su momento también me movilizó y después, a la distancia, con los años, tenía razón también, ¿no? Como uno va haciendo su propia síntesis de todo lo aprendido. Y va sacando algo original también, propio. Bueno, eso me vino a la mente. Gracias, un abrazo. Gracias, Adriana. Y sí,
un médico cuando termina su estudio en la facultad y recibe el título, tiene que hacer lo que se llama los años de residencia. Es decir, tiene que ir a la práctica. Ahí es donde comienza realmente la formación. Uno ha tenido durante todo ese tiempo, por más que haya practicado con pacientes o que haya conocido la anatomía humana a través de disecciones, el tema es qué hace uno con los conocimientos, porque el conocimiento está bueno, pero lo que está bueno realmente del conocimiento es saber aplicarlo. Y cuando uno sale al toro, a la batalla, comienza a foguearse. Uno comienza a encontrarse con situaciones de alta presión, por ejemplo, o de duda, de confusión, y ahí es donde se ve cómo se ha formado uno. ¿Qué es lo que hace uno en un momento de incertidumbre, por ejemplo, para poder obtener la certeza necesaria que se requiere para responder correctamente al desafío que se plantea? Sí, es importante tener en cuenta que en algún momento la teoría tiene que dar lugar a la práctica, y es la práctica la que nos da la experiencia, la que realmente cierra lo que se llama conocimiento. Conocimiento sin práctica, un conocimiento que no se puede aplicar, solo es información. Cuando el conocimiento se puede aplicar y esa acción que uno ha realizado nos ha dado una experiencia, ese conocimiento ya forma parte de lo que podemos llamar sabiduría. Y ahora vamos a escuchar a otra compañera de la casa que también tiene lo suyo para decirnos, nuestra querida Blanca López Velasco. Hola, querido Hugo. Bueno, la mejor frase que escuché en mi vida es: no gastes pólvora en chimangos. La decía mi abuela, pero la verdad es que es un dicho muy viejo y tiene toda la razón. Uno no le puede dar mayor importancia a lo que no tiene, no puede darle entidad a gente que no se lo merece y no puede usar su tiempo en la tierra para llorar o arrepentirse o no estar haciendo lo que realmente necesita y quiere. Y me parece que es la mejor inspiración para despertarnos cada día. Te mando un beso enorme. Gran programa el de hoy. Qué grande, Blanca. Muchas gracias. Y fíjate cómo cierra esto, cómo cierra este círculo, que tiene que ver con el valor que uno le va dando a la vida, a los momentos de vida. Ese no gastar pólvora en chimangos. Claro, si vas a gastar pólvora, que sea en algo que valga la pena gastarla. Tal vez no sea cazando un animal, sino haciendo huir alguna bestia. Para eso es bueno gastar pólvora. Pero no en chimangos, no en cosas que no valen la pena, no en cosas que nos hacen perder el tiempo, perder el ánimo, perder las ganas, perder la tranquilidad, perder la alegría. Vos cuando veas que hay algo que te está haciendo perder la alegría, eso es un chimango. Guardate la bala. No le des entidad. Cuando veas que hay algo que te está haciendo perder la tranquilidad, guardate la bala. Eso es un chimango. No le des ese poder. ¿Por qué? Porque tu poder está en tu tranquilidad. Tu poder está en tu alegría. Tu poder está en tu firmeza. Cualquier cosa que te haga dudar, volvé a vos. Volvé a esa parte de vos en la que confías plenamente. Y a partir de ahí toma decisiones. Nunca. Esto es una de las frases que me llegó a mí y que me ha servido a partir de ese momento en todos los momentos de mi vida.
nunca tomes decisiones estando triste, nunca tomes decisiones estando desesperado, nunca tomes decisiones estando enojado. Nunca. Porque toda decisión que tomes, desde la tristeza, desde el desaliento, desde el enojo, es una decisión que te va a traer más problemas todavía. Ante la duda, abstente. Desencillar hasta que aclare. Todas esas cosas que nos fueron diciendo nuestros queridos viejos, esas personas que han pasado a lo mejor fugazmente por nuestra vida, pero que nos han dejado una semilla que con el tiempo se convirtió en un árbol frondoso y fructífero. Nunca tomes decisiones si no estás en tu centro. Y si no estás en tu centro, la única decisión que tenés que tomar es volver a vos, sin duda. Por eso, bueno, gracias Blanca por este testimonio que cierra como con un moño todos los testimonios que hemos recibido hasta el momento, todos los que vendrán también, porque esto sigue. Y ahora la pregunta es, ¿y a vos? ¿Cuál es la frase o consejo que más te sirvió en la vida y por qué? Te leo, te escucho. ¿Viste que te leo? ¿Viste que te escucho? ¿Viste que te veo? Ahora te toca a vos. ¿Y cómo hay que hacer, querido Omar, para esto? Pueden enviar mensaje directamente al 1159 11 24 39. Esa es la línea directa. También a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Tupac Music OK, estamos en Twitch, estamos por Facebook Live también como Tupac Music OK, y por supuesto de los canales de WhatsApp donde nos confiamos cosas, nos saludamos, nos entreveramos un poco para compartir un poco lo que sucede aquí con los programas y todo el backstage que vamos generando. Y te recordamos que el programa se sube a nuestra plataforma que tenemos en Spotify y también en el canal de YouTube. Bueno, yo creo que es un buen momento para meter algo de musiquita, alguna melodía que seguramente usted con su acertada intuición, razón y profesionalismo ha elegido para el caso. No se crea, vamos a... Le voy a darle a elegir Verte Feliz, Mauricio Mesones, es un gran intérprete, autor de guitarra y canto, ¿no? Peruano. Verte Feliz y la otra opción que le dejo, vamos, por lo menos vamos a cambiar el orden, Luz de la Vida, Luis Fer Rebollo, un gran intérprete boliviano, también con un tema así algo místico por ahí. Usted dirá. Y bueno, a mí la Luz de la Vida me hace ver feliz. Sí. Así que vamos por la Luz de la Vida. Vamos entonces, ¿eh? Retornamos. Que en sea minutos así. Nomás. Aquí en lo alto mi corazón danza.
fuerza, equilibrio, dualidad. Mi espíritu, el ajayo, vive en armonía. Somos luna, también somos sol, entre cerro y pampas. Cóndor majestuoso volará, mientras que en la tierra viajará el puma. Siento la energía del lugar, como lo baila mi gente. Ver y sentir más, comienza a dar. Lara y lara y lara, la vida es amor. Comienza a dar, lara y lara y lara. No, no dejes de aprender. Entrega tu alma, sal de tu mente. No, nunca dejes de dar esa alegría y paz a tu gente. Hoy, el grito ancestral suena en mi tierra y cura la herida. Soy cepa de viento y sal de fuerza pura y luz de la vida. Cielo donde el sol te abraza, cuerpo energético de las montañas, aquí en lo alto mi corazón danza, y va, y va, y va. Más allá de la meta está el caminar. Lo que tienes ahora es lo que quedará. Más allá de la meta está el caminar. Lo que tienes ahora es lo que quedará. Cerca del cielo donde el sol te abraza, cuerpo energético de las montañas. Extraordinaria luz de vida. Y bueno, este vuelo, como siempre, continúa por otros cielos. Sí, ahí tenemos algunos mensajes, maestro. A ver. Ahí está Pablito del Pozo. Saludos, Omar. Muchísimas gracias. Gracias, Huguito. Hermoso programa. Por aquí andaba también Amalia. Gracias por este día de sabiduría, Huguito. Bueno, tengo gente en el WhatsApp también. Le voy a mandar un beso a... Bueno, Norita te manda muchos saludos. Ahí está también nuestro querido Hernán Visconti. En comenzar ayer le mandamos un abrazo grande. Programón, ¿eh? Me gustó la dinámica, la risa de ese programa. Programón. Maximiliano Kandrachov dice... hay muchísimas frases que te marcan de por vida y por ende... nuestra manera de ver cuando nos encontramos en familia, creo que se refiere a su propia familia. Claro. Por aquí andaba Henry Bascard, que está escuchándonos desde aquí, de la zona de Espeleta. También el Leo Ñañe, desde Misiones, desde Posadas. Hey. Allí conectado, muchísimas gracias. Siguiendo atentamente, le mandamos un saludo grande a Lore Albarracín, que también estaba por aquí conectada en un momento. No, ya vuelven. Sí, vuelven mañana. Vuelven los Albarracines. Mañana mismo va a estar, entonces. A ver, comienza con Toto, comienza esto ya definido, ¿no? De co-conducir. Qué lindo. Esto es hermoso para Toto, que espero que no se me emocione. Y van a estar entonces a partir de las 6 de la tarde. Bueno, también estrenamos mañana a partir de las 11 un programa que se llama Flojos de Papeles, sí. Con el productor del programa que usted miró, junto a otra conductora que también va a estar estrenando contenidos. Y si todo marcha bien, el viernes nosotros con Nora vamos a estar saliendo con el programa Pacha el viernes a las 8 hasta que retornen los chicos de Soy de la Tierra. Que yo ya lo tengo como agendado. ¡Vamos todavía! Así que bueno, veremos en qué momento todo se va normalizando. Va todo en orden. También mandarle saludos. Ah, aquí, por aquí andaba. Espere que por WhatsApp, por Instagram, vio que entran, están constantemente. Le mandamos un saludo a Alejandro
Joli, Erdo Sain Cerámica, Claudia, Clautello, La Colo, Pablito del Pozo, guión bajo PH. Clautello es una gran cantora. Sí, vamos a pasar algo de ella seguramente la semana que viene. Sí. Manu Gram 75, Miguel Vergara 56, Luis Mondino 009, Lanus Sadrina, Yayi Herrero, Taloneque. Bueno, son todos nicks que van, que están ahí así, de esa manera se denominan. Algunos evidencian el nombre, otros no tanto. Ale Rifo, guión bajo, también acaba de unirse. Le mandamos un abrazo a todos, gracias por estar. Yo tengo un par de frases, ahora que me hiciste acordar. Meta nomás. Sí, y prácticamente se lo conocí de grande a mi viejo. Mm. Había uno que decía, hablábamos de la pérdida de las personas grandes, de los abuelos, cómo van perdiendo de alguna manera en nuestra sociedad poder, ¿no? Mm. Y yo veía que él no tenía que hacer mucho esfuerzo. Por ahí ya la palabra alcanzaba para que todos estemos obedientes o entendiendo que había una sabiduría. Entonces un día me tiró esta, me dice: perro viejo ladra echado. Es muy René esa frase. Y el de mi vieja, que también me dejó alguna vez algún dicho, que un poco me dejó maniático de por vida. Un día yo llevaba un examen y me levanté temprano para firmar la cosa. Dicen que en la mañana uno se pone como más abierto con la cabeza. Y le dije: mami, yo creo que ya estoy bien, dice. Y le digo: voy a dar bien el examen, yo ya lo tenía, esto. Nunca, me dice, se apresure, dice. Por uno que ha amanecido, hay otro que no ha dormido. ¡Ey, mami! Y eso me servía para todo, porque vos decías: che, a ver, yo creo que estoy bien, yo creo que estoy avanzando, pero siempre hay alguien más que está haciendo el doble esfuerzo y no la vas a ver tan fácil. Entonces, era un poco también un poco para apurarme y que no me quede ni me duerma. En la vida. En ningún laurel. En la vida. Exactamente. En la vida. Esas son justamente, esas son las frases, los consejos a los que nos referimos esta noche. Esas cosas que te quedan como impronta y que te sirven no para una sola vez en la vida, sino para todo lo que viene después. Tal cual, tal cual. Pero bueno, cosas que te dejan marcadas, momentos, frases. Por ahí frases, algún dicho, algo modificado, alguna charla que queda como corolario, alguna oración que hayan dicho tus viejos, tus abuelos. Yo creo que esas cosas es donde empiezan a valorarse mucho más de grande igual, el valor y el poder de la palabra. Yo tengo dos frases de alguien conocido nuestro. A ver. Una es: a mí se me respeta. Y la otra es: sin miedo al éxito. Ah, sí. Y esas frases son de nuestro ya benemérito Gabriel Careaga. Sí. Admirable. Gabriel Careaga Bar. Yo a esa edad no tenía ese poder de darme manija y de tenerla tan clara. Pero bueno, son cosas que a veces uno nace, dice, tiene esta cosa de poder entender a los más grandes. Y bueno, la verdad que ha sido un programa muy, muy educativo, muy de reflexión, y sobre todo esto de aprender de otros, de cómo van rumbeando. Uno termina de entender por cómo reaccionan, ¿no? Cómo se llevan en la vida. Así que bueno, gracias Huguito por este programón, como siempre. Gracias por el espacio, gracias a todos los que han participado, gracias a todos los que habrán de participar, a los que habrán de ver este programa cuando se suba a Spotify, a YouTube. Gracias de verdad, porque realmente el programa de hoy ha sido como el primero, un vuelo en bandada, y eso nos enriquece a todos. Yo les puedo estar una hora, puedo estar dos horas, puedo estar tres horas hablando, no tengo problema por eso. Tengo algo para decir, pero todos tenemos algo para decir. Y no todos tenemos tres horas para decirlo. A veces, en realidad, lo que no se puede decir en un minuto, por más que te tome después 10 horas para tratar de decirlo, no lo vas a decir nunca.
Entonces esta brevedad que nos hemos acostumbrado con las redes, especialmente con Twitter, de poder ser ir a la síntesis de lo que queremos decir, a veces se dispersa eso, pero cuando uno sabe lo que quiere decir y lo dice, se produce esta magia, la magia que se produjo esta noche. Totalmente, y es un momento ideal para poder desacelerarnos, es un momento para poder entender que la palabra tiene este poder, la palabra se dice en este tono, la palabra se ameniza, se reflexiona, se entiende a este ritmo. Vivimos tan apurados, tan... te diría que hasta TikTok nos impone un ritmo del cual queremos ya lo inmediato y queremos saber todo porque nos dejan inconclusos y estás corriendo en una rueda de hámster constantemente y nunca te detenés ni a comer ni a tomar algo porque bueno, la palabra es esto, ¿no? Es este tiempo, es este es el momento de poder escucharnos atentamente lo que significa y darle su interpretación. Así que bien, hemos llegado al final, maestro. Sí, señor, y bueno, no lo quiero dejar inconcluso, por ahí cerramos con alguna canción, ¿no? Bueno, bárbaro. Podría ser la que no elegimos inicialmente, que es verte feliz, es un poco lo que queremos nosotros también. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, lo que queda por decir es que Sinfonía del Alma en Vuelo se transmitió desde el estudio René Cariaga. Así es. De Tupac Music Producciones, Buenos Aires, República Argentina del Sur de América, para vos, para el mundo y hasta que volvamos a vernos, que tu vuelo sea tan majestuoso como el del cóndor y tan benditamente bello como el del colibrí. Gracias. Y hasta la semana próxima. Gracias, Omar. Chao, maestro. Quiero ver tu risa en las mañanas y tus ojos cuando brillan reflejando nuestro amor. Cuando llegaste tú, ya nada fue distinto y me diste un gran motivo para yo poder cambiar. Eres tú la paz que necesito cuando todo sale mal. Mi fuerza y mi alegría al caminar. Yo solo quiero verte feliz. Yo solo quiero ver tu carita en porcelana por las mañanas. Yo solo quiero verte feliz. Yo solo quiero ser el que está siempre contigo por el camino. No es igual desde que estás conmigo. Tú llegaste como un ángel para el camino encontrar. Ya nada es como ayer, hoy todo es alegría. Y si esto fuera un sueño, yo no quiero despertar. Eres tú la luz que necesito cuando hay oscuridad. Después de ti nada me quiero verte feliz, yo solo quiero ver tu carita en porcelana por las mañanas. Yo solo quiero verte feliz y quiero que seas la que abrazo y la que miro cuando respiro. Todo eso quiero ser.
Cada persona es un instrumento único en el gran concierto de la vida. Cada ser lleva en sí la melodía de su espíritu, esa parte de uno que lo anima, que lo impulsa, que lo inspira. Sinfonía del alma en vuelo te invita a abrir las alas y a elevarte a lo más alto. Allí, donde se puede ver la inmensidad y sentirse parte del cielo. Catulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar, abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra. Alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 15 5640 2628 o al 15 3304 9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK.